Ahí está, la alegría que hace llorar una polca rural del Chango Espacio que decíamos participó en esta canción, con todas esas ganas de los chicos para seguir haciendo un proyecto lindísimo, que queríamos conocer un poquito más de qué se trata este proyecto y hablar también con los impulsores de esta orquesta, los profesores que están en el silencio de la escuela, todo lo contrario a lo que hacen diariamente con los chicos a través de la tecnología. Allí está Sebastián Pfaffen para contarnos un poquito más. Buen día para vos, Sebastián. Buen día, Silvia, ¿qué tal? Buen día para todos. Y efectivamente es una escuela provincial que está en el límite entre Villa Allende y Córdoba, se puede decir, porque estamos ahí al bordecito, la escuela Padre Bergoyán, que es muy conocida aquí y que tiene este proyecto que sorprende a todos porque es una orquesta bien conformada, que suena muy bien, pero de niños, de chicos de la escuela. Y aquí están los tres profes de la escuela que tienen a cargo esta actividad, que imagino que en principio parecía como una utopía, pero lo están logrando. Tal cual. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos y todas, muchas gracias. Sí, al principio parecía una utopía porque cuando empezamos con este proyecto era yo solo, y como cuando llegas a cualquier escuela te encontrás con el típico coro de niños y niñas, una flauta dulce, un bombo un poco roto, una guitarra que no sirve mucho. Y dentro del marco del programa de coros y orquestas de la provincia, eso me dio la posibilidad de empezar a trabajar y a crecer y a crecer. Y ahí me ofrecieron si podían aparecer un par de profes más. Y a resumidas cuentas, crecimos tanto a nivel proyecto que en el 2018 pudimos conseguir 7 profesores con una carga horaria digna para poder desarrollar esta cuestión a un nivel sinfónico. Y entonces, es verdaderamente una escuela de música lo que han podido armar aquí. Algo así, con una metodología propia, porque, como te digo, dentro del programa de coro y orquesta, que depende del Ministerio de Educación, son muchas las escuelas que tienen estos proyectos, pero cada uno desarrolla una dinámica propia. Claro, claro. Nosotros mismos desarrollamos una dinámica propia que vamos un poquito con prueba y error. Claro. ¿Me explico? Para que te des una idea, cuando empezamos eran 40, 45 niños y niñas y hoy son cerca de 200. Cerca de 200 que están estudiando, la Orquesta Sinfónica de Primaria tiene 45 y el Infanto Juvenil, que son los que egresan, ya son cerca de 20. Y no sé si te dije recién porque estoy hablando rapidísimo, pero estamos enseñando alrededor de 14 instrumentos más o menos. ¿Y cómo surge esta relación con el Chango Espaciú, que es un músico reconocido? Sé que ustedes también son músicos, que tienen su trayectoria. Buenos días primero. Bueno, relación con el Chango Espaciú, a base de, digamos, uno de nuestros profesores, ha sido músico muchos años de él. Bien. Y bueno, y tuvo la amabilidad de contactarlo. El Chango Espaciú se recopó, le encantó el proyecto. De hecho, él siempre se suma a proyectos de este tipo, apoyando escuelas, o sobre todo niños que están en la etapa de comienzo con la música. Y bueno, le pasamos los arreglos que hicimos nosotros. Empezamos a grabar y él le encantó el proyecto y se sumó y bueno, nos mandó el video. Editamos un gran laburo de acá, mi compañero Santiago. Claro. Y bueno, el video que ustedes vieron, seguramente recién. Vos sos Santiago, sos el culpable de la edición final. Lo que sorprende es que no es que qué bonito que han tocado con un músico conocido, sino que realmente suena bien la banda. Sí, bueno, es un trabajo casi artesanal, ¿no? Que tenemos que hacer con los chicos. Que bueno, el primer proceso, ¿no? De que los chicos aprendan el tema, porque además era un tema que estaba fuera de nuestro repertorio. Lo tuvieron que aprender al tema. En cuarentena. En cuarentena, claro. Así que bueno, uno después recibe de los chicos una cantidad de archivos impresionantes, de los que vamos seleccionando. Y bueno, con el profe Gerardo y el profe Tommy hicimos primero la edición de audio, ¿no es cierto? Que terminó en el estudio, de Dani Cogan, un amigo también. Y después de eso empezamos a montar el video. Gerardo, ¿qué ven que le da a los chicos este proyecto y la música? ¿Qué les da a chicos de todo tipo, clases sociales acá? Y que hay muchos chicos que son de condición humilde que vienen a la escuela. Sí, a mí siempre me gusta responder que es una puerta de entusiasmo hacia el niño, la niña o el grupo familiar, que claramente antes no tenían. Tengo un montón de anécdotas al respecto, como por ejemplo, al principio los padres y las madres les costaba un poco esto, hasta se sentían un poquito con una nueva carga, claro. Hasta con el compromiso de comprar un instrumento que hasta por ahí no sabían bien de qué se trataba, claro. O sea, un gasto más,
pero con el correr del tiempo esa cuestión se transformó en cuando le compramos el instrumento, cuando ven que su niño o niña de tercer grado va a ingresar a la orquesta porque el niño o la niña quiere, los padres ya nos dicen, ¿se los compro ahora o se los compro dentro de 2 meses? Claro. Entonces, hay claramente un gesto cultural, una reforma cultural, y hay un entusiasmo nuevo en la familia, y eso se manifiesta en toda la comunidad, en el cuerpo docente, en como te dije, en la familia, en nosotros, el cuerpo de profesores, que somos 7, y en las repercusiones generales, ¿no? Los desafíos y resultados inesperados dentro de la cuarentena, porque sí, no tienen los niños en las aulas, sí. La escuela lamentablemente está vacía, los chicos están en casa, pero estos 3 profes y otros más han logrado hacer, no solo continuar con las clases, continuar con el entusiasmo de los niños por instrumentos, por una orquesta, por la música, sino además se dieron el lujo de grabar un tema nuevo, nada menos que con el Chango Espacio. Un proyecto hermoso y que muestra el trabajo silencioso que muchas veces ha habido, que en casi toda la escuela ha habido durante la cuarentena, cuando las escuelas parecen totalmente cerradas.